Hola, ¿cómo están? Es un verdadero placer reencontrarnos otra vez con todos ustedes desde Canal 11 de Punta del Este y a través de Monte Carlo Televisión para todo el país con un nuevo programa de Más Motor, el primero de una saga que dedicaremos exclusivamente al Rally de Punta del Este, disputado este pasado fin de semana en el departamento de Maldonado, una nómina de inscriptos histórica realmente, 48 autos que fueron de la partida en esta carrera, con aditivos especiales como fue el super especial de Rincón del Indio con mucho público a pesar del intenso frío, y también el viernes a la noche con un clasificatorio, es decir, un circuito que se delineó a continuación de la rampa de la largada simbólica en la rambla de la Playa Brava, próximo a los dedos de Punta del Este, que sirvió para ordenar lo que era la salida del día sábado de los autos de competición. Precisamente eso es lo que vamos a compartir en este primer bloque, introduciéndonos como es habitual con un clip que nos ilustra cada una de las ciudades que recibe al Rally Nacional. Punta del Este es una ciudad peninsular situada en el departamento de Maldonado y uno de los balnearios más importantes y exclusivos de América Latina. Está ubicada sobre una estrecha franja de tierra que convencionalmente separa al Río de la Plata del Océano Atlántico. Maldonado departamento tiene una población de casi 200.000 habitantes, de los cuales unos 12.000 viven en el balneario. En verano y con la población flotante se supera el medio millón de personas. Sus playas se dividen en Mansa, bañada por el Río de la Plata, y Brava, por el Océano Atlántico. En las cercanías del balneario existen lagunas como la del Sauce, del Diablo, Blanca, José Ignacio y Garzón, donde se practican los más variados deportes náuticos. En 1516, el navegante español Juan Díaz de Solís, durante su expedición al Río de la Plata, bautizó al lugar como Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Las primeras construcciones de la península fueron en 1765. Más tarde, en 1829, fue bautizada como Villa Ituzaingó por Francisco Aguilar. La abundancia de ballenas en las costas era tal que durante la presidencia de Fructuoso Rivera se le concedió a Aguilar el derecho exclusivo a pescar y faenar estos animales durante 10 años en el puerto de Maldonado, en la isla de Lobos y en las costas de Rocha. En junio de 1843, la península fue vendida a los hermanos Samuel y Alejandro Lafone, quienes la compraron en 4.500 pesos, así como también la isla Gorriti, que costó 1.500 pesos. En 1889 se construyó el primer hotel, propiedad de Pedro Rizzo. En 1906, Punta del Este contaba con 492 habitantes, 111 casas construidas y 20 en construcción. En 1907 arribaron los primeros veraneantes. Punta del Este nació como pueblo el 5 de julio de ese año. En 1909 se colocó la piedra fundamental de la iglesia de Punta del Este y en 1916 se iluminó el balneario con la primera instalación eléctrica. Punta del Este tuvo un formidable desarrollo inmobiliario hacia 1980, el que se mantiene hasta hoy con decenas de torres en altura. La principal zona comercial de Punta del Este es la avenida Gorlero y de la calle 20, donde se encuentran exclusivas marcas multinacionales. Al puerto esteño llegan decenas de cruceros de distintas partes del mundo con gran cantidad de turistas que se suman a las más de 600 embarcaciones privadas amarradas a sus marinas. Punta del Este cuenta con un aeropuerto internacional, el de Laguna del Sauce, situado a 20 minutos del balneario. En el año 1951, gracias al impulso del empresario argentino Mauricio Littmann, se crea el primer Festival Internacional de Punta del Este. El balneario cuenta con una importante y variada infraestructura hotelera y una creciente y exitosa oferta de hostels. La construcción denominada Casa Pueblo, obra del pintor y escultor uruguayo Carlos Páez Vilaró y que se construyó durante 36 años, es un símbolo de la región turística de Punta del Este. Se considera universalmente como una escultura habitable. El lugar es famoso, entre otras cosas, por las puestas de sol que pueden observarse acompañadas por la denominada Ceremonia del Sol, un recitado que el desaparecido Carlos Páez Vilaró le escribió a su gran amigo, el Sol. El faro de Punta del Este tiene 45 metros de altura, fue construido en el año 1860 y con el objetivo de que los navegantes del Río de la Plata y del Océano Atlántico pudieran orientarse. Muy cerca del faro se encuentra la Iglesia de la Candelaria, templo católico construido en 1941. Del lado de la Playa Mansa y a 800 metros de la costa está la isla Gorriti, con una superficie de 21 hectáreas. Del lado de la Brava se encuentra la isla de Lobos, de 41 hectáreas de superficie rocosa y a 12 kilómetros de la costa, la que alberga la colonia de lobos marinos más grande de América del Sur. Lobos fue descubierta por Juan Díaz de Solís en 1516.
Entre sus más conocidos atractivos se encuentran sus playas y el muy conocido Puente Ondulante de La Barra, obra civil realizada por Leonel Viera en 1965 y que tuviera la construcción de un segundo puente gemelo en 1999. Punta del Este es sede de importantes eventos deportivos nacionales y mundiales, como por ejemplo la Fórmula Eléctrica, la Power Boat, que es la Fórmula 1 del agua, la Regata Clipper alrededor del mundo, el PGA de golf, el Seven Aside de rugby y el Rally Nacional. Viernes a la noche realmente a pedir de boca, ya que el sábado y el domingo estaría mucho más frío, ideal esta noche puntesteña para este clasificatorio, que lo que hacía simplemente era establecer en qué orden, según los tiempos empleados en el circuito, largarían al día siguiente, el día sábado. Arrancando por la RC5NN, la tripulación de Jorge Alfaro con Horacio Erraskin, que bueno, frente a la gran cantidad de público que había, marcaban el tiempo clasificatorio número 3. El turno aquí de Nicolás Aguirre con Richard Collazo. Cuarto tiempo dentro de la categoría. Aquí el turno de el otro 4K, el de Alberto Galareto, navegado en este caso por Juan Villalba, no por Martín Cabrera. Aquí el Peugeot de Luigi Contín con Federico Rodríguez. En este tramo clasificatorio del que formaron parte 48 autos, inédito, histórico, no tiene antecedentes al Rally de Punta del Este de tanta cantidad de tripulaciones participantes, mientras vemos el Chevrolet Celta de Fabián Berriel con Horacio Herrera, aquí el Peugeot de Enrique Candiota, que corrió navegado por Facundo Figuerola, un Enrique Candiota que lamentablemente tuvo un fuera de ruta el día sábado, dañó bastante el auto, no pudo reenganchar para el domingo. Aquí el Peugeot de Diego Contín con nueva estética después del raspón que le dio en el Rally de Melo. Diego Contín navegado por Sebastián Bouvier y aquí tenemos la tripulación de Jung. La de Fernando Luciardo con Juan Vela. Aquí el piloto de Maldonado, Rodolfo Cabrera, que me pasó un rezongo porque dije que era de San Carlos. Es piloto fernandino, allí se le quedaba un poco el auto. Rodolfo Cabrera navegado por Daniel Espósito. El turno para otra tripulación de Maldonado, Eduardo Fernández con Richard Medina. Aquí la RC4. El turno para Andrés Fontana e Ignacio Santisteban. En la RC5NN, Berriel y Herrera eran los mejores de la categoría, largaban primeros en la RC5. El turno aquí de Fernando Puyol y Federico Puyol con este Ford Focus, propiedad de Fernando Talento. Le fue muy bien a Puyol, también el mejor de la RC4, mientras vemos a Juan Manuel Casella. Navegado por Rodrigo Martínez, que también se quedarían tirados al costado del camino el día sábado. Este Peugeot 206, no tenían buena suerte los Gil durante el fin de semana, ¿no? Lamentablemente, suerte dispar, pero en definitiva ninguno de los dos pudieron arribar. En el caso de los dos Gil, Rafael y Guillermo, se quedaron ahí, casi en el final. Ahí tenemos al Honda dentro de la RC4, de Agustín Pires y su padre, Washington Pires. Este Citroën Saxo bien vistoso de el otro Gil, el hermano de Rafael. Hablamos de Ricardo, navegado por su novia, por Agustina Figoli. Y aquí Rodrigo Ceballos con el RC2, gran expectativa, el mejor tiempo obviamente de todos. Corría en su categoría con Patricia Pita,
que quedó unos 6 segundos y medio más abajo. Aquí la vemos a Patricia con su Volkswagen Gol Trend Maxi Rally. De la RC5NN pasábamos a la RC4, después la RC2 y aquí la RC2NN, Guillermo y Federico Arrieta, que se pasan un poquito en el frenaje allí, en la parte larga de este circuito clasificatorio. Santiago Sigluti, navegado por Sebastián González, que marcaban el tercer tiempo dentro de este clasificatorio en la RC2N. Y aquí los ganadores del clasificatorio dentro de la RC2N, Guzmán Rivero con Francisco Vita, el mejor guarismo, quedaron a una décima del tiempo de Rodrigo Ceballos y Sebastián Dota. Aquí otra tripulación de Maldonado, una delegación muy nutrida de pilotos y navegantes en este rally de Punta del Este. Hablamos de Jorge Pita, navegado por el médico, el doctor Víctor García. Enrique Perolo Pereira, otro gran piloto que por suerte volvió aquí en el Rally de Punta del Este, también abocado al Rally Sudamericano, navegado por su gran copiloto de todas las horas, Juancho Antelo. Otro piloto de Maldonado, Fernando Suaznávar, más allá de que sea minuano, representa al departamento de Maldonado, copilotado por Martín García con este Evo 9 de color negro. Otra tripulación del departamento de Maldonado, Gustavo Prudente con Pablo Cuadrado en la segunda carrera para este auto. Debutó en el Rally de Melo, aquí otro que vuelve al Rally, hablamos de Aníbal Ceballos, el hermano de Rodrigo, con este Evo 10, navegado por Jorge Aguirre, que tuvieron fuera de ruta, pero pudiera reenganchar, anduvo muy bien Aníbal, para todo el tiempo que hace que está parado. Y aquí la Clio Cup, la tripulación de Federico Ensling con Martín Villete. El turno para Ignacio Gardiol con Joaco Varela Puyol. 2 horas duró este clasificatorio, lo hemos resumido en apenas 13-14 minutos. Era un minuto y pico cada auto en el trazado. Aquí tenemos a Javier Fernández con Mariana Fernández, que fueron grandes animadores de la categoría, todo el fin de semana peleando con Gardiol y Varela. Aquí Pablo Resc desde 33, navegado por Martín Vázquez, que también tenían la mala suerte de quedarse el día domingo allí en el super especial de Rincón del Indio. Miguel Sena con Beatriz Aicardi. Vean ustedes la gran cantidad de público, miles de personas allí al costado de los vallados y de todo el trazado del circuito, disfrutando de una noche realmente muy, muy agradable. Diego Licio con Pedro Salamone, este piloto Dakar que había tenido ausencia en el Rally de Melo, volvió para el Rally de Punta del Este, como siempre, haciendo su carrera tranquilo. Rodrigo Fialo con Rodrigo Arbiza, dentro de la RC1600. En la Clio Cup, el mejor guarismo fue para Ensling y Villete. Largarían primeros en la categoría el día sábado. Alejandro Escarone con José Mesa, también dentro de la RC1600. Alejandro Escarone, que no logra redondear una carrera con satisfacción, más allá de que en Melo y en Punta del Este hizo podio. Y aquí está el más rápido de la RC1600. Brillante, otra vez, lo hecho por Federico Antunes y Julio Morales. Otro piloto de Maldonado, Federico Sosa, navegado por Darcy Fraschieri. Más de una docena de tripulaciones fernandinas, representando al departamento de Maldonado, que integraron este Rally de Punta del Este. Otra más, Osvaldo Zabaleta con Gustavo Tamón. Seguimos en la RC1600. Nicolás Martínez con Diego Martínez en este Peugeot 205 con carrocería nueva. Recuerdan en Melo que tuvieron un vuelco, este auto era de color blanco, lo habían dañado bastante. Bueno, carrocería nueva y a correr. El turno para Balbi Atay, que allí un poquito pasado, pasa por arriba del cordón. Álvaro Balbi con José Atay en este Corse, y aquí el gol redondo de Fernando Perdomo con Iván Atay. Ambos dentro de la RC1600, dentro de la estructura del Tala Rally Competición que encabeza Nicolás Tejera. Antonio Calvelo, también de la misma estructura, navegado por Óscar Acevedo. También tuvo problemas el fin de semana debiendo abandonar.
El turno aquí para la tripulación de Juan Carlos Piñeiro y Carlos Pérez, el navegante, también representando al departamento de Maldonado. Aquí otra tripulación que está haciendo sus primeras armas. Estamos hablando de Pablo Magliano con Hamilton Barreto, otra tripulación de Maldonado. Con este Corsa, otra más que representa al departamento fernandino, en este caso Horacio Pita, la familia Pita representada con tres tripulaciones. Horacio Pita navegado por Gustavo Villalba, que acaba de consagrarse campeón del Rally Federal Argentino en la N4 Light junto a Fernando Cáceres. Las felicitaciones en esta ocasión para Gustavo Villalba. Ya saludamos a Fernando Cáceres. Tenemos allí otra de las máquinas. El Peugeot negro, este auto nuevo de Mario Sosa y Pablo Villar. Aquí la máquina de Jorge López con Leticia Rodríguez, que también se pasan. Marcha atrás y ahí retoman el camino quemando cubierta. La máquina de Nicolás Ubeldía con Sebastián Silvera, que cierra con la imagen de este auto de barrido el clasificatorio del Rally de Punta del Este. Les propongo hacer una breve pausa y en el siguiente bloque ya nos estaremos metiendo en lo que era la prueba especial número 1 del Rally de Punta del Este.